Chicago logró vencer al coronavirus un año después de haber recibido un trasplante de pulmón. Vamos ahora con Maribel González, quien tiene su historia. Hoy Edgardo Díaz dice estar agradecido de poder nuevamente disfrutar de la vida. Y es que desde niño, él ha tenido que enfrentar retos de salud por una seria condición. Se llama cystic fibrosis. Es una enfermedad que afecta a los pulmones. A sus 29 años de edad, la fibrosis quística tuvo a Edgardo al borde de la muerte. Después de los 2 meses de espera adentro del hospital, pues por fin llegó el cirujano y me dio la buena noticia de que mi trasplante iba a ser a las 3 p.m. Me preparé, un poco nervioso, pero sabía que estaba en buenas manos. La operación fue literalmente una bocanada de aire fresco para Díaz, pero a un año de su trasplante, Edgardo tuvo que enfrentar una nueva batalla. Fiebre, no estaba comiendo y ya mi sabor de la comida no era normal. Ya después pues, me mandaron a hacer el examen del COVID, salí positivo. De ahí, pues, decidieron dejarme. Debido a sus problemas de salud, sus médicos decidieron monitorear su condición y en abril fue nuevamente internado en el hospital. Díaz se contagió durante las etapas tempranas de la pandemia. En ese entonces no sabíamos mucho sobre el coronavirus, así es que estábamos preocupados. Pero en tan solo 8 días, él logró recuperarse del coronavirus. Estoy acostumbrado a seguir peleando, mantenerme positivo y seguir para adelante. Y hoy Díaz se encuentra saludable y en buena fe, por lo cual le da las gracias a sus doctores en voz alta y a todo pulmón. Estoy bien agradecido y ya pues después de un tiempo no son un equipo médico, son familia. Maribel González, Noticiero Telemundo, Chicago.